El actor Benedict Cumberbatch, de 41 años de edad, actor que actualmente le da vida al personaje de Doctor Strange dentro del universo cinematográfico de Marvel, ha hecho noticia esta semana. Todo esto debido a que el actor fue a impedir un asalto que se estaba suscitando en el centro de la ciudad de London, Inglaterra. Esto pasó debido a que Doctor Strange, o más bien Benedict Cumberbatch, viajaba dentro de un Uber junto a su esposa. En eso se percató que a lo lejos estaban asaltando a un empleado de la compañía llamada Deliveroo. A este lo querían golpear, de hecho lo estaban golpeando en la cara gravemente y le querían robar su bicicleta. A lo que acudió Benedict Cumberbatch corriendo y gritándole que se apartaran de él. Eso hizo que los asaltantes se dieran cuenta y se fueran corriendo del lugar. Es ahí donde Benedict Cumberbatch se acercó a este empleado de esta empresa, a este repartidor, para ver si este personaje se encontraba bien, este repartidor. Todo eso es totalmente verídico y a continuación estamos viendo en pantalla un tweet que publicó la empresa Deliveroo para agradecer a Benedict Cumberbatch por las acciones que había hecho. Dentro de este tweet hace mención que los repartidores de Deliveroo son héroes. Su seguridad es su prioridad y cualquier violencia en su contra es totalmente inaceptable. El repartidor es un chico de 20 años que estaba en medio de una entrega cuando cuatro hombres se abalanzaron sobre él y lo golpearon en el rostro en un intento de robarle la bicicleta. El conductor de Benedict Cumberbatch, que lleva por nombre el señor Manuel Díaz, comenta que Benedict Cumberbatch fue muy valiente. Si él no hubiera intervenido, el ciclista podría haber resultado gravemente herido, añadió el conductor. El actor que interpreta a Sherlock Holmes, a Doctor Strange, es un héroe. Y bueno, esto es todo lo que menciona en el reporte. Y pues bueno, lo único que argumenta Benedict Cumberbatch es que lo hizo porque, pues, ya saben, llevamos siempre un héroe en nuestro interior. Pues bueno, amigos, es así como este héroe, este actor, esta persona sacó su héroe interior para impedir un asalto que se llevaba a cabo en la ciudad de Londres, salvando un chico de 20 años de cuatro malhechores que estaban a punto de robarle su bicicleta. Y bueno, por agregar, el conductor de esta empresa, el repartidor, no resultó tan gravemente herido. Acudió al hospital, pero no tuvo heridas graves. Esto pues hizo que este personaje, ahora sí, continuara con sus labores. Si te gustó este video, regálame un gran pulgar arriba. Apóyame compartiendo este video con tus amigos. Suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Este fue un video hecho por Wiltor y sin nada más por el momento, soy Wiltor. Hasta la próxima.